Hi, Mrs. Hey, hello. I'm here. How is it going? Let me turn my camera on. Yes, let me see. I was just getting ready. Siempre entro unos minutitos antes para listarme with the presentation, with Zoom, with the platform, with the attendance list. This is what I do. All right. How are you today? Good. You're good. It's nice to hear that. Está queriendo descansar. Yes, right. It's Friday. It's been a very long week. You know, same here. Creo que incluso este día ha sido muy, muy largo, siento yo, muy lleno de actividades. Eso sí. Yes. Para cubrir el día de mañana. Exactly, but we're here, you know. I feel ready for this class. I'm so happy to be here with this Friday class. Ok, esperemos a sus compañeros hoy sí a 6:01, bien puntuales. Vamos a darles unos 2 minutitos. Revisaba el chat y veía que varios van a estar de oyente. Hi, teachers. Hello. Good evening. Estaría un momentito de oyente mientras ceno. That's all right. Go ahead, please. Okay, gracias. Okay, you're welcome. Aquí estamos. Antonio's not gonna be in the class today. Escribámosle, hi, Antonio. How was your day at work? What did you do? What are the activities that you do at work? What did you do? ¿O qué hacen en su trabajo? Tell me about your routine. Let's practice. Ahí estamos. Si alguien les pregunta, hey, what are the activities that you do at the work? What are the possible examples that you can give to someone? Preparing order, to floor production. Okay. I received invoice. The providers. Ah, for the providers. Okay. Really? Oh, that's what you do. Interesting. What else do you do? Do you go to meetings probably? Do you check emails? What is your routine about? I check email. Yes. All right. And what is the name of your company, by the way? I guess I have never asked about that. Creo que nunca les consulté, ¿verdad? Let me check on that one. What's the name of the company? I guess I have like 2 different groups, right? Or 2 different branches, probably. No sé si es que son 2 líneas diferentes, 2 lugares diferentes. Ah, hasta ahorita vamos a averiguar entonces. What's the name of your company? Is it still El Pedregal? Or not really? Because I remember that the previous group that I was attending, it was Confecciones El Pedregal, I guess. That was the name of the company. How about you, class? What's the name of your company? Or no, I guess it's Hiboa, right? Something like that. Let me check on that one. Confecciones Hiboa, is that the name of your company? Or Bonaventure, I can read right here. Me aparecen esos tres. Yes, dígame. Confecciones El Pedregal. El Pedregal, oh, really? Okay, interesting. Sí, en el principiante uno sí tuve solo chicos de El Pedregal. Confecciones El Pedregal, si no me equivoco. Sí, solo aquí sí veo que habemos grupos. No sé si son de diferentes áreas o diferentes compañías. Porque sí, todos son confecciones. Creo que es lo mismo, ¿verdad? I guess at the end, you do very similar activities, right? Similar. Mm-hmm. And what do you do? What is like the main product of your company? What do you do? What type of product do you offer or do you sell? Mm-hmm. Me está preguntando cuál es la producción. Ajá, exactly. What do you do? Yes. Because as I may see, it's confecciones, right? So what do you make? Ah, bien, buena pregunta. ¿Y cómo digo eso? ¿Cómo lo expreso? ¿Qué es el producto que hacen en la planta de producción? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué tipo de productos serán? Hacen suéter. Ah, ok, suéteres. What else? ¿Qué más? Perdón, no escuché bien. Panties, panties. Panties, oh, interesting. Bra. Brass, ajá, muy buena traducción. Brass. Bra, brass. Socks, no? You don't do that. No. Not really. Oh, interesting. Shirts. What kind of shirts? Like polo shirts or the t-shirts? Polo t-shirts. Polo. Oh, really? Polo t-shirts. Oh, interesting. All right. So, do you sell the product just right there at your workplace or not really? Do you export the product or what do you do? Export the product. You export to El Salvador, inside of El Salvador or abroad, other countries? Mm-hmm. The country, para exportar a otro país, ¿cómo se dice? Export, por ejemplo, export to United States. Really? Oh, interesting. Qué interesante su trabajo, chicos, en serio. Son cosas que uno a veces no se pone a pensar. ¿Por qué manos pasa lo que uno viste, verdad? Pero qué bueno. Qué bueno saber que son manos salvadoreñas, ¿verdad? Y de mis alumnos, obviamente. 100%. Interesante, qué bonito. Me gusta porque sí es algo que aporta y que es bien reconocido. ¿Okay? Así que muy bien. Listen, cualquier persona puede consultarle sobre esos detalles. Imagínense en mi caso, yo no sabía mucho de la información, entonces, ¿cómo expreso eso en inglés? That is the idea. Por eso el módulo número 2 se enfoca muchas veces en rutinas, cosas que hacemos. Rutinas y una rutina es actividades que repito constantemente, ¿ok? So, this is the purpose of this course. De la unidad 1 a la 4 es eso, que se sientan listos para expresar esa información, ¿sí? Porque si se recuerdan el principiante 1... tuvimos temas un poquito diferentes, ¿sí? ¿Qué cubríamos en el principiante 1? Just Go back in time. ¿De qué hablaban en el principio ante uno? De la daily routine. Exactly. You were expressing similar topics like the daily routines. You were talking about who is in charge of the company. Tal vez cobremos ese vocabulario. ¿Quién está a cargo de la empresa? Vimos que los contadores, los supervisors, aprendimos ese vocabulario. ¿Okay? Entonces, si se fijan, todo ese vocabulario ahora se pone en práctica. Yes. Porque en el principiante 1 ya hablaron de routines. Principiante 2, volvemos a hablar de routines, pero con más seguridad. All right, class. 11 students. Tenemos 11. Si gustan, iniciamos ya. Hey, it's nice to have you back. Today is Friday. So happy Friday to you. I really hope we have a very interesting and productive class today. Are you ready to start with the class? Yes or no? Who's ready? Because I'm ready. I am ready. And you know what? I don't know. No sé cómo van a tomar el tema de ahora. Si se fijan, hemos estado hablando muchísimo del present, continuous or progressive. Es la misma estructura. Si pensaron que ya habíamos visto todo con el present continuous, les digo que no, not really. Vamos a ver una nueva forma de ocupar, tal vez no nueva, de comprender el present continuous. ¿Ok? Ya lo vimos para qué. Para hablar de en qué ocasiones ocupamos el present continuous. To talk about. Who can tell me? Yes. Future. Events. Okay. Yesterday we were practicing the same structure to talk about activities that are happening in the moment. ¿Sí? Hemos visto dos formas o dos funciones de la estructura. Yes. The present continuous, para hablar de planes a futuro. 2, present continuous, to talk about ongoing activities, cosas que están pasando en el momento, ¿sí? En esta clase les traigo dos funciones más del presente continuo. Eso es para que nos quede súper claro que el present continuous no solo es para hablar de el momento, sino vamos a analizarla de otra forma. But before we continue, we are going to check on some questions. If you remember, yesterday we were making questions. Creo que tuvimos un poquito de tiempo de hacer preguntas. What kind of questions? WH questions, okay? Here I have 4 questions, and we are going to start with this speaking time. Who wants to read the questions? Tengo 4 preguntas, quiero 4 volunteers, solo para leer. Read the information. Y entre todos la vamos a ir analizando. Sí. Número 1, who wants to practice? Who is the first person to arrive at your workplace? All right. Once again, how do you pronounce this one? All right. Okay, one more time, please. Repeat the question. Who is the first person to arrive at your workplace? Ah, do you remember that information? Ayer discutimos esta. Who is the first person to arrive at your workplace? ¿Quién era? ¿Quién llegaba de primero? Who is the first person? Security. The security. Security what? How do you say vigilantes? Security or security? Guard. Permanecen, teacher. Yes, Mario? Ellos allí permanecen. Really? En serio. Okay. They How do you say ellos permanecen ahí? Yes. They... Redactemos la idea en inglés. They... Permanecer. How do you say permanecer in English? ¿Qué verbos harían? Podría ser they are there always. I like your idea, Franco, like this one. They are always there. Siempre están ahí, ¿verdad? O they stay there. Permanecer. Stay there. Buena redacción. Entonces no son los primeros en llegar. Not really. Entonces pensemos. Who's the first or who are the first ones to arrive at your workplace? Forget about the security guard. Always. En mi planta, yes. es un supervisor. All right. Unos compañeros de trabajo. Los jefes casi siempre llegan de origen. ¿En you, Mario? ¿Ya ha sido el primero, Mario, en llegar? Sí. Really? Chicos, sí, a las 6 de la mañana. Pero no son los primeros en irse. No. En nuestro caso. Yo soy la última en llegar. Come on. La última en llegar, the last. Y si les pregunto eso para delatarlos, ¿no, verdad? ¿Quién es el último? Ya no el first. Who is the last person to arrive at your workplace? Que dirían, it's me, teacher. Not really. Okay, it's me. So you say supervisors, probably. Supervisors, they are supposed to be the first ones to arrive at the workplace. Yes. Siguiente pregunta, number 2. ¿Quién la lee? Let me listen to you. Yo, teacher. Go, please. What is the first thing do you when you get to your workplace? All right. What is the first thing you do when you get to your workplace? What do you do? Ayer igual yo daba mi rutina. Les comenté de 3 o 4 activities that I do. What do you do? Or what is the first thing you do? Think about the answer. We still have time. I can't wait for you, but I need to listen to your response. Think about it. What do you do? Do you have breakfast as the first thing in the mornings? Coffee. Okay, so how do you say the complete idea? How do you express that? I drink coffee. ¿Quién le agrega un complemento? Para que no sea una oración básica. Vámonos un poquito más avanzados. I drink coffee. Denme un buen complemento. I drink coffee. Vean la idea que quiero expresar. Esto es el complemento de mi oración, pero no, muy básico. I drink coffee. Bread. With bread. Is that what you say? With bread, eso escuché. Yes. So, ¿qué hacemos con el pan, chicos? ¿Lo tomamos o lo comemos? Lo comemos. We eat. Pero tengo algo que se toma o se bebe. Entonces, ¿qué verbo ocupo? Drink or eat? Not really. Si combino drink and eat, miren, puedo resumirlo en ese verbo. I have coffee with bread. ¿Sí? Ahí abarca tomar y comer, have, porque no puedo usar uno solamente o el otro. O decir, I drink coffee and I eat bread. Es como muy redundante la idea. Eat coffee, bread. Y saben que le incluiré yo para que se vea un poquito más avanzada. Miren, as. I have coffee as the first thing I do in the morning. Ya ven cómo una idea se puede complementar, hacer un poco más estructurada y avanzada. Number 3. Who wants to read the question? Y traten de responderla. Number 3, please. Let me listen to you. Yes. Go, please. Don't hesitate. Si quieren repetir, no hay problema. Yes. I received prize. But read the question. What's the question? I received in class. English class. Oh, interesting. What are you doing right now? The structure. Is it like this? ¿Será con el presente simple? I receive classes. Not right. I'm receiving. I am receiving because this is something that is happening just right in the moment. O le llamamos, acuérdense de esa frase, ongoing, ongoing activities. I am receiving classes. ¿Qué complemento? Agreguémosle más complemento. Este es el complemento. Muy básico. Estoy recibiendo clases. ¿Qué más? English class. I like that one. I can add English classes and expression right now. Ven cómo cambia. Se ve mucho más completa, elegante, avanzada la oración. Number 4. Read and answer the question. What do I mean when I say team? ¿A quién me refiero? Al team. My work group. Exactly. Or my class group. It can be your classmates or your co-workers probably. People that work at the company. ¿Qué hace entonces? Yo creo que todos trabajamos siempre en grupo, ¿verdad? O hay siempre un supervisor y tiene a cargo un grupo de personas. So, ese es su team. So, what is your team or our team doing right now? Si quieren, digamos su team, ya no our, su team. What is your team doing right now? ¿Qué estará haciendo su equipo? ¿Siguen trabajando? Are they still working? Are they at home right now? Probably. Yes. What are they doing? I think that I'm researching. I like that expression. Me encanta eso. Yo creo. I think they are. What was the verb? Researching. Like this one? Yes. Maybe. Okay. Research. What is the meaning of research according to your understanding? ¿Qué será entonces research? Research. ¿O cuál era la idea? Tal vez podemos cambiarle. Sorting, creo que era. Descansando, teacher. Ah, muy bien. Es muy similar, miren. It's like this one. Rest. They are resting. ¿Qué es resting? No es restar, para nada. Resting es descansar. Como es progresivo, descansando. Eso es descansar, miren. Descanso. Rest. Resting. Right now. Me encanta. Y el otro verbo que habíamos ocupado, solo para conocimiento extra. ¿Esto qué es? Research. ¿Qué es un research? ¿Como researchar? Es una investigación. Investigando. Sería research. Investigando. Muchas veces ocupamos research cuando puede ser algo, una acción que voy a la web, busco información sobre un determinado tema en varios lugares. Research, researching. Puede ser también en libros. Puede ser en mi diccionario. I am researching. ¿Ok? ¿Sí? Eso es research, investigar. ¿Qué clase? Ya respondimos estas cuatro que correspondían a la clase de ayer. ¿Preguntas? ¿Quién más quisiera expresar sus ideas para escribirlas acá? Yes. ¿Qué si la otra semana se me ocurre preguntarles estas? Hey, who is the first person to arrive at your workplace? Si van a tener por escrito cómo voy a responder a eso o me voy a acordar. No, vale, si no les doy unos segundos, copien en su cuaderno. Porque es imposible que podamos memorizar tanta información, not really. Pero cuando tengo algo por escrito, claro. I can come back to the information, read the examples again, and use the information that I have there. So that's why it's quite important for you to take notes. Do it, please. Siempre van escribiendo. Do that, please. ¿Qué tipo de preguntas son estas? ¿Cómo le llamo a ellas? Son las WH questions. ¿Qué característica tienen las WH questions, class? Revisen todas estas. ¿Qué característica tienen ellas? Que necesito una respuesta. Por eso se llaman information questions. No importa el tiempo en que las estén redactando. Pues si es progresiva, si es presente simple, todas aquellas preguntas que inicien con una WH word, necesito tener información, information questions. Por ejemplo, esta información puede variar de compañero a compañero. Sí, entonces esa es la idea. All right, I'm going to stop sharing. Me indican si ya puedo dejar de compartir. Of course, I'm going to send this information to WhatsApp so you can have time to write down the information. All right. Imagine, ya llevamos media hora y ¿de dónde pasa tan rápido el tiempo? 30 minutes are gone. Wow, interesting. Okay, let me stop sharing for a moment, because we are going to move on. Vale, revisemos entonces esta información de WH questions. En este caso con acciones progresivas. Concluyamos ese tema. Yes, here we go. How many students do I have in the class right now? How many are we? Help me out checking that information, please. ¿Cuántos son ya en la clase? Do we have 20 already? 15. 15. Wow. Bueno, así vamos a revisar la asistencia, si gustan. Si alguien se incorpora a la clase, pues en la segunda toma de asistencia le vamos a actualizar. There we go. ¿Dónde está su grupo? Here we go. Vaya clase, ahí está la speaking time, la primera actividad está ahí. Go and check the questions that we have there. Ok. Ana Consuelo Amaya. No. Not really. She's not here, I guess, right? Brian Alexis Ramirez. Present. Thank you. Karen Beatriz Castillo. Que Karen Denise Nadina Enríquez. Present, teacher. All right, Denise. Edwin Leonel Flores. Presente. Ok, Leonel. Fátima Marisela Flores. Present, teacher. All right, Fátima. Gabriela Margarita Vázquez. Present, teacher. All right, Gaby Henry Luis Castro. Not here today. José Antonio Ramos. He asked for permission. Él solicitó permiso. Kevin Stanley Ayala. Present, teacher. José Edwin Valle, aquí estoy. Bien, se sabe en el orden, ¿verdad? Yes, I'm so sorry, Franco. I skipped your name. But I was about to mention that. Okay, Franco, thank you. Mario Arnoldo Salazar. Present, teacher. All right, Mario. Paulina Olimpia Peña. Present, teacher. All right, Paulina. Rafael Arturo Morales. Dijo que no se iba a conectar porque iba a estar trabajando. Really. Chicos, ¿y les tocan turnos de noche? ¿O no? Sí, y como mañana por ser 17, no iban a ver horas extras. Ajá. Sí, porque ayer Rafa tampoco estuvo en la sesión y me preocupa porque serían ya 2 sesiones de 120 sin conectarse. Se han estado quedando por la noche. Sí, bueno, pero sí, vamos bien con la asistencia, estamos bien. Creo que 2 sesiones todavía estamos muy bien, porque han estado bien pendientes en conectarse. Ruth Margot Benítez. Ruth también dijo que está de oyente, ¿verdad? Sí, dijo que estaba de oyente. Pero está acá. ¿Is she still here? ¿Ya llegó a la clase o no? Sí. Ahí está Sonia, ok. Sí, ahí está. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. All right, Sonia. Walter Manuel Reyes Campos. Present, teacher. Ok, excellent. And Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. Ok, Yesenia. The ones who are missing today, Rafael Arturo, José Antonio, he asked for permission, Henry, and Ana Consuelo. Clase, sigamos. Les voy a enviar también esta información, solo como complemento, this one, in which you're going to find out on how to make questions with the present continuous or present progressive. ¿Ok? Ya saben la estructura, pero no está nada mal volver a repasarlo, ¿ok? ¿Cuáles son las WH words? Aquellas que me van a ayudar a hacer una pregunta. Aquí están los ejemplos, por si no se acuerdan de todos. The WH words son ¿cuáles? What. Ayúdenme a leer. What. What. Where. When. Which. Why. Who. How. How many? How much? Tenemos muchas WH words acompañadas del verbo to be. Ya me están redactando una pregunta. Okay. Who am I meeting with today? ¿Con quién me estoy reuniendo ahora? O muchas veces esto lo usamos cuando decimos con quién tengo el gusto de reunirme. Who am I meeting today? ¿Con quién me estoy reuniendo? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién tengo el gusto? Yes. Ah, pero aquí le hace falta algo. ¿Qué piensan? ¿Qué le hace falta? What are we missing? Aquí le falta algo. What are we missing? Sí, no. Yes. Muy bien. Si no lo tengo, está incompleto. Así de simple. Si no está, no es una oración completa. Sí se entiende la idea, claro. Uy, no, qué feo se ve ahí. Pero no está completa. Segunda pregunta dice, what's that? What is he doing right now? What is she doing right now? What is it doing right now? When are you choosing the colors for the room? When are we choosing the colors for the room? When are they choosing the colors for the room? Yes. Estas preguntas tienen una entonación diferente. ¿Cuál sería la última palabra? ¿Qué va a pasar con la última palabra? Fíjense bien. Sería today, right now. Pongamos toda esta expresión como final. The room. Baja la entonación, ¿sí? Who am I meeting with today? What is he doing right now? When are we choosing the colors for the room? ¿Sí? No sé si sienten o si escuchan, si perciben eso. Baja la entonación al final. Otra vez la leo. Who am I meeting with today? What is she doing right now? When are we choosing the colors for the room? ¿Se comprendió eso? El otro grupo de preguntas que son con el verbo to be, pasa lo contrario. Sube la entonación al final de la pregunta. ¿Ok? Para que puedan también practicar la pronunciation, no solo el spelling, the correct form of using the verbs with the ing, path, the correct way to pronounce these questions. Okay, class, in order to finish, to conclude this activity, we are going to take a look at one exercise. Déjenme revisar si lo hacemos en grupo o si es necesario que se vayan con sus classmates. Is it necessary or not? We will find out right now. All right. Preguntas, ¿cómo vamos con este ejercicio? Comentarios hasta ahorita, comments. Seguimos hablando de qué estructura. ¿El simple present? No, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? We keep on talking about the present continuous. En este caso era una forma de hacer preguntas, interrogative statements. Look what we have right here. I have how many questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 preguntas. No, se los voy a dejar a ustedes. What are you going to do? You are going to make questions. Su tarea es conjugar el verbo correctamente con ing. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura que van a usar? Recordemos, tenemos una WH word seguida de ¿el qué? El verbo to be. ¿Seguido de qué? WH word plus verb to be plus subject plus the verb with the ing form, and at the end we have the rest of the sentence or the complement. ¿Sí? Ese es el orden, recuerden. WH word, verb to be, subject, verb with the ing, and the rest of the sentence. En base a esto, y que también ya practicamos en una de las clases, cómo deletrear los verbos, cómo le agrego, le incorporo el ing. Este es su reto de ahorita. Revisen los verbos, redacten correctamente. Los voy a enviar a grupos. Sí, vámonos a grupos. Talk to your classmates. Les voy a dar unos 5 minutos. 5 minutes and then we come back to practice. Vámonos con grupos pequeños. 5 grupos. Si pueden unirse, perfecto. Si están de oyentes, se quedan acá en esta sala. Les envío el link a WhatsApp y acá, to this chat, right? 5 minutes to practice and then we come back. Go, please. There you have it. Go and check WhatsApp right now. Go with your classmates. All right. There you go. Okay. I'm here. Hola, Mar. Hi, Ana. Ana, cuando revisé la asistencia, creo que no estaba, ¿verdad? No, andaba por el baño, me levanté. Vaya, ahorita aprovechando, le voy a actualizar. Ahí estamos ya. Sí. ¿Qué vamos a hacer, teacher? Vaya, si se fija, le envié un link a WhatsApp. Es este, miren. Ah, sí. It's this one, este. Vamos a crear preguntas, ¿sí? Es lo que estábamos viendo ayer. Yo no estoy segura con las palabras. Con las palabras que están acá adentro. ¿Tú? Mire, me tocaba con Mario. Yo vi que estaba Mario ahí, pero se desconectó. Vale, la voy a enviar a otro grupo. Sí, Mario no está, es verdad. Le voy a enviar con... Pero Mario me aparece en la sala 2. Qué raro. ¿Cómo se fue para allá? La voy a enviar con Paulina y con Fátima. Mario está ahí también. Vámonos para allá, sala 2. Let's go. How's this going? Hello, Mario. Mario tiene dos dispositivos. Probably not. Ajá. Mario tiene dos dispositivos. Es que me estoy cambiando de dispositivo ahorita. Ah, va, sí, porque allá lo vi en la sala 1, ¿verdad, Ana? Ahí lo vimos. Okay. Eso me decía que estaba con sol y yo no la miraba en esta sala. Ajá. Como te retroalimentaba el audio. No, hoy no, hoy estamos bien. Súper bien. ¿Estamos bien? Sí. Ah, ok. Y no se preocupe. No se preocupe, Mario. Cuando pase eso, es entendible a veces que suceda. No se preocupe, ok. Muy bien, vaya chicos, trabajen. Ajá, dígame, Mario. Estaba cambiándome porque van a ocupar la máquina donde estaba instalado. Ok. So don't worry. No escuchas para otra causa las indicaciones de qué vamos a hacer. Vamos a crear preguntas. We are going to make questions. Su reto es, 1, redactar el verbo con ing para formar una pregunta. Si se fijan, tienen el verbo y el sujeto, ¿sí? Denle en el orden correcto. Recuerden que en esa información falta el verbo to be. Y ahí está el ejemplo, redactando la primera pregunta. When are they leaving? ¿Sí? Agreguen el verbo to be, redacten el verbo con ing correctamente, ¿ok? That's what you need to do. Bueno. Excelente. Gracias. Vale, entonces la primera quedaría, what is you doing? What is you do? Doing. No es doing. Ajá, doing. What is you doing? ¿Cómo le vamos a agregar el ing? Yeah. Uh-huh. Está bien. Saben, va. Un poquito. Y si yo les pregunto, ok, stop with number 1. La forma correcta o la que se adapta del verbo to be al sujeto you, ¿cuál es? Is you, are you, or am you? What are you? Bien. What have you? ¿Sí? A eso se le llama que debe haber una coherencia entre el verbo to be y el sujeto. Y correcto. Solo se ocupa con hishi. Ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto, ¿verdad? A los 3 minutos cae Paulina. Ah, sí, era cierto. No, pero por lo menos se dan cuenta. Es solo práctica, it's just practice. What are you doing? Así es. What are you doing? Ajá, el verbo es do. Doing. Muy bien, great job. Entonces, el siguiente nos está hablando de ella. Sería is. Right. ¿De quién es la niña? Ajá. Uy, ¿por qué? Dice. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es el verbo que estamos estudiando ahí? ¿O tenemos ahí? Love. 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 ¿Qué es love? Ajá, love. Reír. Exactly. ¿Por qué se está riendo la niña? Why is love the girl? Loving. Recuerden el orden. Si en la número 1 tenían what, luego le sigue el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo con el ing. Ese es el orden correcto. Uy. What with is the girl loving? Se pronuncia laugh. Why is the girl? Van muy bien. Why is the girl loud? No, it's no, L-A A as in apple, A as in apple, A. The first letter of U, G as in H, I-N-G. Loud. I-N-G. Exactly. Uy. I-N-G. Okay. Why is the girl laughing? Laughing. Why is the girl laughing? Ajá, esa G-H se convierte en un sonido de F. Laughing. Ya lo vamos a practicar, ¿ok? Vaya, sigan. Great job. Voy a revisar a sus compañeros. Ok. There we go. El otro sería where it the cat. Did you finish? Well done, any more exercise. Your score is 100%. ¿Sí? How do you say 100%? How do you say that in English? 100%. 100%. Well done. Well done. Sí, lo completaron ustedes solitos. Are you sure? Yes, sí. Yes, teacher. Yes. Okay. Okay, let me check on that one. ¿Qué verbos no conocen o la pronunciación de algunos? Laughing. Ah, laugh. El verbo base es laugh. Laughing. Busquemos cómo pronunciarlo para que aprendan. How to pronounce laugh. Laughing. Miren qué tentación esos anuncios. Laughing. Vaya, pero voy a dejar de compartir con ustedes, chicos. Ya me ayudan a compartir después. Aquí está. Laughing. Sí. Se escucha la fría. Vale, vamos a compartir el sonido. Ah, no se escucha, es verdad. Gracias, aquí está. Sí. Laughing. La fin. Oh, laughing. La es como fu. La fin. Laughing. Laughing. La fin. Laughing. Laughing. Ajá. Ok. La fin. Miren, ahora me Laughing. salen más opciones. El opuesto, ejemplos con oraciones, el overview. Qué bonito se pone eso. Vale. No conocen. Sí. Ok. La A ver. fin. La 10 dice. ¿Qué dice? Which one? ¿Qué verbo no conocen o qué palabra? How much beer? ¿Esa? How much beer? No, es muy conocida esa. Ya, esa sí me la puedo, la identifico. Esa. Entonces, sí. Sí, el verbo así me lo puedes. ¿Qué otra? Y, y Creo que todos. Porque ríen. No, not me. Ah. How much water do you drink? Or Ah, you drink? Yo creo que todos los verbos están comprensibles, ¿verdad? Solo sí, laugh creo que es el único. That's it. la- Ok, let's go back. Vamos a la sala principal. Creo que todo. Now I guess. sí. ok. The main room. I'm going to check the other groups. ¿Cuánto que? Hello, did you finish? Hello. Hello. Tenemos duda aquí con Ajá. Yes, este I'm how here. many cakes. How many? That is how many? Where is it? How How many many? Ah, cakes? Aquí está, how many cakes. Y dice el verbo eat y luego dice eat. ¿Por qué usa eat? ¿O cuál es la duda? La tercera persona. Ajá, es tercera persona. Pero como en este caso va a ser el como está refiriendo el cake a eso. Dice cuántos cakes, pero está hablando de él, cuántos está comiendo. Creo que es eso. It's an animal, right? It's a turkey, I guess. Turkey. Yeah, it's a turkey. Un animal es un... How do you say turkey in Spanish? Turkey, Pavo. turkey. Pavo, es un pavo, exactly. ¿Cuántos pavos se está comiendo? O está eso comiendo. How many cakes is, verbo to be, Ajá. sujeto, y el verbo en ing, ¿sí? Is it eating. ¿Qué otra? Esa salió bien. Ajá. ¿Qué otra están dudando? Um, Esta de donde dice one day. When come day. ¿Cuál es la duda? Me está refiriendo a ello, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cuál es la forma del verbo to be? Is, are, or am. Are. Are. Are, entonces, ¿qué le sigue después de when? Are. ¿Quién es el sujeto? Ellos. Dijéramos ellos. El Ellos. verbo era come. ¿Cómo redacto come con ing? Coming. Exactly. Come, la e no suena, la quito. Coming. When are they coming? Así tienen que ir analizándolo. Ya está la WH word, le sigue el verbo to be, sujeto, verbo base con ing. ¿Ok? Vale, let's go back. Vamos al grupo principal. Ok. All right. Si tienen preguntas, háganlas porque, como les dije, vamos a movernos a otro tema con el present continuous. Y no es la idea confundirnos, pero sí que comprendamos un uso extra del presente continuo. Vámonos ya. Let's go back. Okay, here we go. How was this exercise? Was it easy, difficult? Making questions with the present progressive or present continuous. Let me check on that one. Revisemos entonces esta. This is the exercise that we need to complete. Revisen de acuerdo a la información del primer ejemplo. What do we have here? Dijimos que teníamos primero la WH word, verbo to be, seguido de el subject. And at the end, I have the verb with the ing form. Ese es el orden. WH word, verb to be, subject, verb in the base form, and the ing. Okay, according to that information, tell me about number 2. What? Ok, hagamos algo. Voy a buscar voluntarios al azar. Ana Consuelo, dígame un color, please. Tell me a color, Ana. Rápido, piense rápido. Purple. A color. Purple. All right. ¿Quién tiene algo morado? Aunque sea en sus fotos. Fátima, me aparece su nombre en morado. Purple. Hi, Fátima. Hi. Okay, number 2 is for you. Número 2 y luego Fátima elige el siguiente participante. Go, please. What? What do you? Dice por ahí. What? La primera, ¿verdad? What? Yes. What? Are, exactly. Are you doing? Exactly, there you go, great. Fátima, ¿quién sigue? Permítame. Antonio. Antonio, is Antonio in the class? No. No, he's not today. Antonio, le mandamos saludos si ve la clase, la grabación. No, he's not here. Yes. Walter. Walter, go please. Why? Why she longing the girl. Ah, ok, pero acá no me pide usar el pronombre she, sino the girl. Why? Why are? No, perdón, is. Exactly, why is. ¿Quién? ¿Quién es el sujeto? Sí. Ajá, pero ocupaba su nombre. No ocupaba el pronombre. Why is... Yeah. Exactly. Why is the girl? We have the verb laugh. ¿Qué hago con este verbo? Laugh. ING. Solo ING, ¿verdad? No se modifica. Great job. Walter, ¿quién sigue? Brian. Brian, go ahead, please. Where? Sigue verbo to be. Sí. Where is? Sí. ¿Quién? No. ¿Quién es el sujeto? Where is? Cat. The cat, exactly. And this is the verb. ¿Qué hago con el verbo? ¿Solo le agrego, le quito algo? Y exactly. Where is the cat sleeping? Okay, well, no, not Walter. Brian, who's next? ¿Quién sigue, Brian? Ana Consuelo. Ana, go please. Who? Who are you talking? All right. Who are you? ¿Qué dijimos de este verbo? Talk. Talk. Talking. Talking. To. Talking, right? Talking. Sí, talking. Sí. ¿Qué le quitamos? ¿Qué sonido se quita? Sonido de la L. La L. Ok, talking. Vamos a poner una referencia. Talking. Aquí está. Take a look at this one. Talk. Ah, es una palabra. Oh, Siempre no comparto el sonido. Listen. Talking. 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 Mm-hmm. Talking. 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 Muy bien. Talking. Talking. Who are you talking to? ¿A quién estás hablando? Siguiente, Ana. ¿Quién sigue? Me faltan 3, 4 voluntarios. Paulina. Paulina, go ahead, please. How are you traveling? How are you traveling? ¿Qué significa esa pregunta? Traveling. ¿Cómo? ¿Cómo estás viajando? ¿Cómo estás viajando? Ajá. Significa el medio de transporte. ¿Cómo? By bus, by car, by walking. How are you traveling? Paulina, who's next? Sonia. All right. Sonia, go ahead. Sonia. Reading. Ajá, what am I reading? ¿Qué estoy leyendo? What am I reading? Okay, next one. Sonia, who's next? Permítame. Karen. Karen, go please. Where? Where is subject? Who's the subject? It's talking. Look, I have stay and she. Where is she? She is talking. Stay. This is the verb stay. Stay. Staying. Staying, that's it. ¿Dónde se está quedando? Where is she staying? And the last one. Karen, who's the last one? Red. Who? Red. Color. No sé quién más está. All right, let me check on that Gaby. One. Gaby. Okay. Gaby, are you there, Gaby? Gaby, I guess she's not there. Hi. Hi, Gaby. Hi, ¿dónde anda, Gaby? Make the question, please. Are you? Uh-huh. Drink. Reading. Drinking. How much beer are you drinking? And let me check on that one. 94. Misspelling. Debemos de habernos equivocado en un deletreo. ¿Cuál será? Oh, no. No es eso, sino que ya habíamos chequeado una. Entonces sí, estamos bien. That's it. Questions about this. Pregúntate lo que acabamos de hacer. Questions about this exercise. ¿Cómo redacto preguntas progresivas? ¿Sí? Nos queda por lo menos claro el orden. WH word. What do we have then? The verb to be. ¿Qué le sigue? Teacher, sorry. Go please. Teacher, se me presentó una emergencia, así que me voy a tener que retirar, pero me voy a quedar en oyente. Perfecto, Franco, no se preocupe. Ok, sorry. No, don't worry. That's it. Teacher. Aquí está, miren, se los envié ahorita al chat. Dijimos the WH word, verb to be, subject, the verb with the ing, and complement. Ahí está, vayan al chat. Ahí les puse la tablita para que no recuerden. que no olviden esa información. El primer ejercicio que tuvimos de Speaking Time tiene que ver con este tema, ¿sí? Siempre vamos a repasar entonces. Siempre sale más de alguna pregunta. All right, class. Entonces, alistémonos para la siguiente información. Class number 14. Hoy sí damos inicio a nuestra clase. Imagínense 1 hora 5 minutos después. Class number 14. We are going to talk about the present continuous, but in this case, to talk about temporary situations. Analicen, díganme de qué se trata entonces. Yes. ¿De qué tipo de información voy a hablar? Situaciones temporales. Situaciones temporales. ¿Qué será eso? ¿Qué será una situación temporal? Deme algún ejemplo, algo que no va a durar para siempre, ¿sí? Algo temporal. Mi juventud. Ay, no, eso sí nos pegó aquí a todos. La juventud se nos va, chicos. ¿Y otra cosa? Temporary. ¿Sí? Algo que no dura por siempre. El dinero, dicen. ¿Qué más? La batería del cel. Ah. Yes, temporary situation. También la pobreza, eso es temporal, ¿verdad? El amor. El amor. Miren, como que es terapia aquí. No, pero la pobreza es mental. Ah, ya ven, estamos en terapia, ok. El amor, dicen temporal. Bueno, ok, ¿qué más? El amor es terapia. For example, the English class, la clase de este día, será una situación, a temporary situation. What are we doing right now? Les pregunté, ¿qué estábamos haciendo ahora? ¿Se acuerdan una de las preguntas? What are you doing right now? Vino en el ejercicio anterior. ¿Qué están haciendo ahorita? Miren aquí. Receiving English class. Ah, ok. ¿Cuándo lo están recibiendo? Right now. Right now. Right now. Pero son las 7. ¿Será que esta actividad va a continuar? ¿O qué va a pasar? It's going to. It's going to finish at some point. Algún minuto, alguna hora va a terminar, ¿sí? ¿Cuánto va a durar? How much time are we going to stay here? 2 hours, right? And then the class is going to stop. We are going to finish. A eso le llamo acciones temporales, temporary. Estoy hablando de que está sucediendo, pero tiene que parar en algún momento. Eso vamos a analizar. Yes. Let's go to the example. If you remember, vamos a usar entonces el presente continuo. Leamos la información. So, why, when and why do we use the present continuous? Podrían consultarse eso. ¿Cuándo es entonces que lo uso, teacher? When and why do we use the present continuous? The present continuous tense is used for actions happening now or for an action that is unfinished. No ha concluido. This tense, este tiempo, is also used when the action is temporary. Entonces acá tienen los cuatro puntos y ya no les voy a agregar ningún otro, lo prometo. ¿Cuándo vamos a ocupar el present continuous? Number 1, for actions happening now, ongoing situations. Number 2, to express future plans. Number 3, when we talk about unfinished actions. And number 4 for temporary actions. Estas dos ya las vimos, si se acuerdan, esta y esta. Ya estuvimos hablando de esas. Por eso no nos vamos a enfocar mucho en esos dos, sino en estas dos. Cosas que no han finalizado. ¿Pero a qué me refiero que no han finalizado? Inician en el presente, continúan en el presente, pero no hay una fecha límite para que termine. O sea, sigue en un presente continuo. ¿Sí? No ha concluido. Y hay otras que sí. Puedo identificar cuándo van a terminar. A las temporary actions, yo puedo establecer cuándo va a finalizar esa acción. ¿Yes? ¿Qué pasaba con los planes futuros? Yo digo cuándo va a pasar, porque es algo futuro. Entonces, si digo cuándo va a pasar, probablemente sé cuándo va a terminar también. Entonces, podrían mezclarse ambas formas. Todas estas acciones o usos del present continuous llevan el mismo patrón. I have, the subject, verb to be, bear with the ing form and complement. ¿Sí? Otra vez, subject, verb to be, el verbo en forma infinitiva con ing y un complemento. Ahí está. Revisemos los ejemplos en base a nuestra información. Esto ya lo vimos. Yes. Examples of the present continuous tense. Puede pasar la imagen anterior. This one. Bueno, go ahead, please. Me indica cuando. You ready? Okay, thank you. When are we going to use the present continuous? Revisemos lo que ya cubrimos en las clases anteriores. When you want to express that something or something that is happening or not happening now. What are you doing? I am cooking. I am sleeping. I am listening to the English class. I am not working. I am not exercising. Cosas que sí están pasando y que también no están pasando. Afirmativo o negativo. Dígame. O sea que aquí sí se refiere a lo que prácticamente como que estábamos acostumbrados. A este continuo que está sucediendo en el momento. Ajá, estas estamos viendo. Mire, Denise, en este orden. Esta es la más habitual que ustedes ya conocen. La de planes futuros que ya la vimos. Y estas dos son las que vamos a cubrir ahora. Que les voy a agregar dos usos más del present continuous. ¿Yes? Entonces iniciamos con el primero. Actions happening right now. Vean los ejemplos de eso. Cosas que están sucediendo en el momento. Es muy usual ocupar la expresión now. Está pasando ahorita o right now. Esa combinación puede existir. ¿Qué pasa con él? ¿Qué está haciendo? Bueno, ¿qué no está haciendo? He is not cleaning the house. He is not cleaning the house right now. Podría yo agregarle el right now. Tell me about John. ¿Qué pasa con John, class? John is, véanla, vamos, John is working on his computer. On his computer. When? ¿Cuándo está pasando eso? Ahorita. Now, muy bien. Now. Estamos en la clase de inglés. ¿Qué significa? That we are not sleeping now. No, Peter. Ajá, dígame. I'm reading a book. Sí, yo tengo una pregunta. Es válido parar la clase y preguntar. Dígame. Vale, por ahí escuché, pero creo que no. Fue mi percepción. Peter is reading a book now. He's not cleaning the house now. John is working on his computer now. We are not sleeping right now or now. ¿Sí? Cosas que están pasando en el momento y no necesito saber cuándo van a finalizar. No necesito expresar que son acciones futuras, sino hablo de lo que sucede en el momento. En otras palabras, expreso lo que a la hora de hablar está pasando. Yes. Ese es el ejemplo de acciones que pasan ahora. Ya vimos los planes futuros, que es cuando le agregamos expresiones de futuro, ¿sí? I am working extra hours next week. I am visiting the doctor's office for an appointment tomorrow. He's beginning his new job in 2 weeks. I am fixing the machine tomorrow. I didn't have enough time to do it today. Yes. Esos son los planes a futuro. Le redacto igual a una acción que está pasando en el momento, pero le agrego una expresión de futuro y ya se convierte en un plan a futuro. ¿Cuándo va a pasar? Miren, next week. No necesito saber cuándo va a finalizar. ¿Sí? Porque se entiende, por ejemplo, si digo que voy a ir al doctor mañana, ¿cuándo va a finalizar esa acción? Mañana mismo, ¿verdad? Se sobreentiende qué va a pasar. ¿Cuándo va a iniciar su trabajo esta persona? En 2 semanas. ¿Y cuándo lo van a despedir o cuándo se va a ir? ¿Cuándo va a finalizar esa acción? Ni idea. Solo sabemos que va a iniciar. ¿Okay? Voy a arreglar la máquina mañana. ¿Cuándo creen que va a finalizar esa acción? Mañana. Mañana probablemente, o no necesito saber cuándo, ¿sí? Solo sirve para expresar un plan a futuro. Ese es el uso de planes a futuro. Indicar cuándo. No necesito más información, solo el día, hora, fecha específica de la acción. Yes. Ok. Siguiente. Estos son los de ahora. Presten atención. Cuando yo digo cosas que no han finalizado, unfinished actions. El present continuous tense can be used for actions which are not finished. Acciones que no han terminado. Miren esta cláusula, esta aclaración. This is very similar to actions happening now. ¿Cómo distingo entonces una acción que no ha finalizado? ¿Sí? Miren esta. Peter is making dinner now. ¿Qué pasa con Peter? Peter is making dinner now. ¿Sí? No dice Peter made, él hizo la cena, sino está haciéndolo. Entonces, expreso que no ha finalizado. Y básicamente, igual, ocupa una expresión de tiempo presente. They are having breakfast right now. Están comiendo el desayuno ahorita. Ah, ¿siguen comiéndolo? Sí. ¿Ya finalizó la acción? No, porque estoy diciendo que están comiendo su desayuno ahorita. Pauline is talking on the phone at the moment. Está hablando por teléfono. ¿Ya finalizó Paulina? Not right. She's still on the phone now. Entonces, se podría dar esa conclusión. La misma redacción, solo que es como cuando quiero expresar cosas que inician en el presente, continúan en el presente y aún no han finalizado. ¿Necesito saber cuándo van a finalizar? No necesariamente, solo expreso que está sucediendo en el momento. ¿Sí? Comparemos entonces las anteriores. Las primeras. Muy similar, ¿ya vieron? Yo creo que yo uniría ambas categorías. He's not cleaning the house. Él no está limpiando la casa. ¿Será que expresa una actividad que no ha finalizado? ¿O es una idea más en general? ¿Qué piensan? He's not cleaning the house now. Él no está limpiando la casa. ¿Sí? ¿Es una actividad que va a seguir? ¿Cuándo va a finalizar? Ni ha empezado, teacher. Ni ha empezado, ¿verdad? Entonces, ahí entraría un poco la diferencia. No ha empezado, entonces, no es progresiva en sí. No sé cuándo va a finalizar. Esta tal vez sí, miren. Está trabajando en su computadora. ¿Cuándo va a terminar? No sabemos cuándo va a finalizar de trabajar en su computadora. Pero son casi parecidas, entonces. Sí, son, yo lo pondría en la misma categoría. Solo que hay unas que sí. Por ejemplo, las negativas. No estamos durmiendo. No se sabe cuándo inició esta acción. No se sabe cuándo va a terminar. Solo estoy diciendo que no estamos durmiendo. O sea que solo en las interrogativas se puede ver un cierto grado de bastante diferencia. En las negativas, ajá, en las negativas. Entonces yo seguiría dejando dos categorías. Seguiría dejando todas aquellas que pasan ahora, que me dan ideas, que no ha finalizado la acción. Pondría como número 2 para planes futuros. Y pondría una tercera, solamente una tercera opción, que es esta. Acciones temporales. Esta sí, aquí sí yo puedo deducir cuándo va a finalizar la acción. Ya van a ver cómo lo hacemos. Peter is laughing. Pedro se está riendo. Está pasando ahorita, pero ¿cuándo creen que va a finalizar? En un futuro bien cercano. Puede ser en un segundo, en un minuto. ¿Cuánto tiempo va a durar riéndose? 1 or 2 minutes. Y se ve, podemos deducir cuándo va a finalizar. I am living in a hotel. Estoy viviendo en un hotel. ¿Cuánto tiempo estaríamos viviendo en un hotel nosotros? Depende de la situación, ¿verdad? 1 or 2 days, probably. 1 week, 1 month. Pero sí puedo saber o tener una idea cuándo va a finalizar. My boss is traveling to New York. Está viajando a Nueva York. ¿Será que por siempre va a estar viajando? Not really, right? ¿Cuánto le va a tomar? Probably 1 day, 2 days, 1 week, 1 month. But this action is going to stop soon. All right. Ejemplos más conclusos. Para responder o para usar el present continuous de actividades que no han finalizado. Vean acá. Y que son temporales. Voy a responder dos preguntas. I have the question when and how long. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Sally is sitting in the library. Miren qué pasa con Sally. Sally is sitting in the library. ¿Qué está haciendo Sally? What is she doing? Está sentada en la biblioteca. Ah, ¿cuándo está sentada en la biblioteca? ¿Cuándo? When? ¿En qué momento? Right now. Right now. Now, at the moment. How long? ¿Por cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Cuándo va a finalizar esta acción temporal? Es temporal. Exactly. Oh. Maybe an hour or 2. Es temporal. Sé cuándo va a finalizar o tengo un estimado de tiempo cuándo va a finalizar. No va a vivir por siempre en la library, right? At some point, this place is going to close and she's gonna leave that place. I am working at home right now. Estoy trabajando desde casa ahorita. When? Now, at the moment. How long? ¿Por cuánto tiempo? 1 or 2 hours at night. Yes. So, what does it mean temporary? Cuando digo temporal, es cuando una situación dura un tiempo medible o puedo tener ese alcance de saber cuánto puede durar o no. Eso es lo que vamos a hacer ahorita y van a ayudarme a concluir esto. We are having lunch with my coworkers. Take a look at this example. Estamos almorzando con mis compañeros. ¿Cuándo? ¿Cuándo están almorzando? De acuerdo a esta información. When, class? At the moment. At the moment, la expresión, la idea me lo está diciendo. Ahorita. Is the situation temporary? Is it temporary? Yes. Yes, right? How long is the period? ¿Por cuánto tiempo voy a estar almorzando con mis compañeros? 1 hour maybe. Ok, entonces revisen la información que debemos responder. ¿Cuándo está sucediendo la acción? En el momento de decirla. Is the situation temporary? Yes, it is. How long is the period? ¿Cuánto es el periodo de duración? 1 hour, 1 month, 2 weeks, 2 days, and that's it. Vale, les voy a dar que lean la información que tengo. Tengo 2 ejemplos más. I am wearing earplugs at my workplace. I am cleaning the machine before I leave. Analicen estas 2 preguntas. Y van a responder, when is the situation temporary? How long is the period? Okay, let me stop for a moment. Vamos a parar para ponerles el time. Voy a dar 2 minutitos para que ustedes analicen esas 2 preguntas y sepan responder la información que les solicito. 3 minutes. Here we go. Vaya clase, tomen nota en su cuaderno, en su English notebook. Aquí está el ejercicio. This is the one. Go, please. Ponemos aquí el time watcher. Vaya, lean la información entonces. Analicen cómo responderían esas 3 preguntas. When is the situation temporary? How long is the period? Bueno, 3 minutitos, trabajo individual. Aquí vamos. Go, please. If you're done, just tell me, I'm done, teacher, I finished. A algunos les va a tomar menos tiempo en completarla que a otros, ¿verdad? Por eso los 3 minutitos. Keep on working, please. All right, time is over. Chicos, 3 minutos se nos fueron bien rapidito. All right, vamos a responder entonces a estas interrogantes. No quiero que se vayan a confundir o preocupar. ¿Cómo es que voy a identificar entonces esta información? Solo para que conozcan que podemos analizar también así las preguntas que tenemos. O identificar cuándo están sucediendo y cuándo van a finalizar. Algunas sí se pueden identificar. Number one, I am wearing earplugs at my workplace. ¿Cuándo está pasando esto? Recuerden que estoy hablando en el momento de la acción. I am wearing earplugs. I am wearing earplugs. When? When is it happening? No. Okay, right now, ahorita, al momento de hablar, is the situation temporary? Yes, yes it is. That's right? No lo puedo usar todo el día o todo el fin de semana, más el viernes. Oh, yes. No se los quita para ir a almorzar. No me los quito, en serio. No, se los quita para almorzar. Ah, se los quito, no se los quito, dije yo, ok. Ni en el bus me los quito, teacher, ni en la casa, no. Oh, yes, it's temporary. How long? ¿Cuánto va a durar entonces esta acción? ¿Cuándo va a finalizar? ¿Cuánto va a durar? How long? 1 hours. ¿Cuánto los usan, más o menos? Yes. Entonces, dependiendo de cómo está el sonido en el trabajo. Ah, entonces, deme un estimado. Give me an estimate. A ver, tal vez unas 3 horas. Ok. Alrededor. About. Alrededor. About. For about 3 hours. 3 hours. Yes. Y por así como yo que solo dentro de la planta se usan. Pero ahí medimos cuánto el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Alrededor de cuántas horas? Okay. Por about ¿cuántos? Por alrededor de 3 horas, me dicen algunos. Un estimado, ¿ok? Sí, entonces ya vieron, es una acción progresiva y lo que estamos aprendiendo a hacer es identificar cuándo va a finalizar. ¿Ya? Esa sería como la función, lo que estamos aprendiendo. No cambia en nada la redacción, sino solo analizo si esta oración me dice cuándo va a finalizar. Siguiente, I am cleaning the machine before I leave. When am I doing this one? ¿Cuándo estoy haciendo esto? I am cleaning the machine before I leave. Recuerden, cuando hablo o cuando digo esta expresión es porque está pasando en el momento. So when? Right now. Ajá, ahorita. At the moment. At the moment, me encanta esa expresión, at the moment. Is the situation temporary? Yes, it is. Yes, right. No por siempre y para siempre estaré limpiando mi máquina. Not really. How long? The period. 30 minutes. Ok, vaya. Entonces, después de yo haber dicho mi expresión en el momento, ¿cuándo va a finalizar? En unos 30 minutos aproximadamente, ¿sí? Por eso es que digo que son ideas, expresiones de actividades que no han terminado, pero sí puedo calcular cuándo van a finalizar. No en todas las oraciones con el ING tengo esa capacidad de verificar cuándo va a finalizar. ¿Sí? No en todas, en algunas sí. Por ejemplo, en estas puedo saber. Mi papi es como Google, si no me equivoco. Here we go. Vale, vamos a las últimas dos. Ahorita sí nos toca grupal. Clase, tengo dos más. We are attending the meeting this month. ¿Qué piensan de eso? ¿Cuándo está sucediendo la acción? ¿Se acuerdan qué es attending? ¿Qué significa este verbo? We are attending the training this month. Asistir. Asistiendo al entrenamiento este mes. ¿Cuándo está pasando? Ah, pero miren la expresión, este mes. Y es cierto que está pasando al momento de hablar, pero ¿cuánto más va a durar esa acción en este caso? ¿O cuándo más lo podemos expresar? Este mes. Durante el mes. Durante el mes, ¿verdad? Es como que aquí estoy diciendo durante el mes. Sí, puedo decirlo en este momento, pero también este mes. Entonces, este tipo de oraciones pueden abarcar periodos largos de tiempo, no solo un día, un par de horas, como en los ejemplos anteriores, sino this month, incluso this year, una acción constante en el presente. Is the situation temporary? Yes or no? Yes, right? Porque no voy a estar todos los meses en training, ¿sí? Todo el año en training, sino un mes. ¿Cuánto va a durar entonces esta acción? 30 días. 30. It can be, ajá. Muy bien, Denise, porque no estoy diciendo 30 días. Este mes y este mes pueden ser algunos días del mes o el mes completo. Pongámosle que es el mes completo. We can say 30 days. ¿Sí? Ya vamos a comparar con, si se fijan en estos, 1 hora, 3 días, 3 hours, 30 minutos son periodos cortos de tiempo, pero también puede expresar periodos un poquito más largos, 30 días. I am traveling by bus these days. My car is being fixed. When am I traveling by bus? Mi carro está siendo reparado. Estoy viajando en bus estos días. ¿Cuándo estoy viajando en bus? Right now, justo en el momento de hablar. Right now. No, right. Analicen esta expresión. ¿Cuándo está pasando eso? Estoy viajando en bus estos días. Mi carro está siendo reparado. Estos días, quizá no exactamente en el momento de hablar, sino estos días. ¿Is the situation temporary? ¿Sí? ¿Es temporal o no? Yes. Sí, ¿por qué? Yes. Why? Porque va a unos días. Exactly. Va a tomar algunos días que mi carro me lo reparen, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo entonces? ¿Cuándo va a finalizar esta acción? Depende, ¿verdad? It depends. Weeks. 1 week. One week. Pongámosle que se tardan unas semanas. 1 week. ¿Sí? Hasta que reúna el dinero para irlo a traer. Entonces pongámosle más, ¿cuánto? Hasta la otra quincena es. 1 week muy poquito. 2 meses. 2 months, miren. Ahora sí alargamos un poquito más el tiempo. Ok. Recapitulemos lo que hemos visto. No es nada diferente a lo que hemos visto anteriormente, sino solo es saber identificar que puede expresar ideas de actividades temporales. ¿A qué me refiero con temporal? Que sé cuándo van a finalizar. Si les muestro otros ejemplos de clases anteriores, se van a dar cuenta que no aplican. O sea, no puedo identificar o medir cuándo van a finalizar. En algunas sí y en otras no. Estas son las que ocupábamos en las clases anteriores. Miren, aquí están. Let me see. ¿Se acuerdan de las reglas? Aquí puse unas cuantas oraciones. They are traveling to Paris next month. Están viajando a París el próximo mes. ¿Cuándo están viajando a París? When? Next month. Ah, entonces no es una acción que está pasando en el momento, ¿verdad? Porque es el siguiente mes. Porque es al final de mes. Entonces, como es un plan, no puedo saber ni cuándo va a pasar, porque no hay una fecha específica del siguiente mes. No puedo saber cuándo va a finalizar. Hay ideas que no puedo calcular eso. Pero en otros casos, sí, ¿verdad? She's dyeing her hair again. Se está pintando o se está pintando su cabello de nuevo. When is it happening? When is it happening? Right now, right? ¿Cuándo está pasando eso? ¿Cuándo se está tiñendo su cabello? Ahorita, ¿verdad? Is it temporary? Es una situación temporal. Claro. ¿Cuánto le va a tomar? How long? 1 hour. 1 hour, right? ¿Sí? Entonces, conclusión. ¿Cuáles oraciones sí puedo predecir cuándo van a finalizar y cuáles no? Yes. ¿Cuáles puedo predecir y cuáles no? Los planes a futuro no me sirven para predecir cuándo va a finalizar. Acciones pasando en el momento, sí. En su mayoría, sí sé predecir cuándo va a finalizar la acción. ¿Okay? Entonces, let me stop here. Preguntas, questions about this exercise. Preguntas de lo que hemos hecho ahorita. Questions. If not, I'm going to send these pictures. Mientras los escucho, envío esta información al grupo. Solo uno, please. No hablen todos al mismo tiempo. Ahí está. Vale. All right. Did you get the picture? ¿Le llegó la picture? Muy bien. Let me send this one again. Picture number 2. This is picture number 3. Okay, there you go. Picture number 3. I'm just missing picture number 4. Picture number 4. Hoy sí, creo que hoy sí le voy a compartir mucha información al chat. Son 5 diapositivas. Vaya clase. Don't you worry. ¿Cómo se sienten con esta idea? Si se fijan, no es nada diferente. Solo es saber comprender cuándo va a finalizar una acción que se expresa en el momento. ¿Es temporal o no? Eso es lo que aprendimos a hacer. Averiguar si una acción es temporal o no. Si va a finalizar pronto o el estimado de tiempo que va a durar esa acción. ¿Ok? That's it. ¿Cuántas? Me falta una. I promise this one. Solo esta queda. This is for you to take notes. Para que tomen notas en su English notebook, please. Por eso se las comparto. Vaya, ahí está en clase. There we go. Okay. As the last activity, let me take you to your English. Not really, your book. Y ahí vamos a analizar lo mismo. ¿Qué tipo de oración es? Si es por plan a futuro, para plan a futuro. Si está pasando en el momento y si podemos saber cuándo va a finalizar. All right? Take a look at this conversation that I have here. Here I have some examples. Take a look at the first example. ¿Qué dice Mary? Miren Mary que está diciendo. I am. Hasta acá. Bueno, no, let me include from this. ¿Qué hace Mary? Vean el ejemplo ahí. ¿Qué dice ella? ¿Qué estás haciendo? I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. ¿Qué hace Mary entonces en este momento? What is she doing right now? She is signing some payrolls. What is this action about? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es una payroll? Está firmando nóminas. Nóminas, las nóminas, nóminas de pago. Pay, de pago, miren. Pay. ¿Cuándo lo está haciendo? When is this action happening? ¿Cuándo está pasando? ¿Será en el momento de hablar o no? No, entonces, ¿qué función tiene aquí el presente continuo? Futuro. Plan futuro, muy bien, ya podemos distinguir. Revisen esta. I am sending emails on Wednesday. ¿Qué acción o qué función tiene el present continuous ahorita? Future plan, ¿sí? ¿Ya vieron cómo es un futuro? Plan futuro. I am talking to colleagues and checking. ¿Qué está haciendo Rose? I am talking to colleagues and checking reports. ¿Será que está pasando en el momento la acción o es un plan a futuro? Right now. Ah, en el momento, right now. Revisemos si podemos saber cuándo va a finalizar la acción. When is this happening? When? ¿Cuándo está pasando? At the moment. At the moment. Is this action temporary? Yes. Yes. How long is she going to keep on talking? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en hablar con sus colleagues? Hours. Probably two. 2 horas hablando con sus compañeros de trabajo. Ok. Nos amonesta mucho tiempo. Sí, así que no, ¿cuánto? Más o menos. 5 minutos. 5 minutos. Ven. Eso es lo que quería que concluyeran. La acción que pasa en el momento, puedo predecir cuándo va a finalizar. Entonces, esta es una acción temporal, incompleta, pero sé cuándo va a finalizar. And I am checking reports. Revisando reportes. When? When is she checking reports? at the moment, right now, how, no, ¿cuál era la otra respuesta? What was the other question? Is the situation temporary? Yes. Yes, right? How long is the period? Yes, how long is the period? ¿Cuánto creen que va a durar ella haciendo eso? Revisando los reports. 25 minutes. 25 minutes, right? ¿Sí? La última. Dice, vamos acá, vamos a ver por acá. No, esta no, porque esta es pregunta. Solo necesito oraciones afirmativas. Vámonos a la conversación de ayer, conversión. Acá está. Number 2, Cheryl is meeting with the boss right now. Cheryl está reuniendo con el jefe ahorita. When? ¿Cuándo, clase? At the moment. At the moment of speaking, right? ¿Sí? Is the situation temporary? Yes. Sí, una reunión no dura tanto. How long? ¿Cuánto durará la reunión? How long? 20 minutes, sometimes, right? 1 hour, right? Ok. Ya vieron entonces cómo las expresiones en el momento podemos saber cuándo van a finalizar. ¿Sí? Ok. Pongamos unos 3 ejemplos más. He's taking care of everything. ¿Se acuerdan que hablábamos que van a tener una conference? A yearly or annual conference. He's taking care of everything. Se está encargando de todo, de cada cosita, de cada detalle. When? ¿Cuándo pasa esto, clase? When? Right now, at the moment, right? Is the situation temporary? Yes. Yes. How long is the period? ¿Cuánto va a finalizar eso? Al final de la conferencia, ¿verdad? At the end of the conference. Después de la conferencia, ¿para qué va a seguirse preocupando por los detalles? No. Terminó el evento. ¿Sí? Ok. I am paying attention to the instructions. Estoy prestando atención a las indicaciones de la clase, de la English class. ¿Cuándo, clase? When? Right now. Right now. En este momento. Is the situation temporary? Yes, it is. Claro que yes, it is. How long is the period? 2 hours. 2 hours. Ah, pero miren, lo estoy expresando a las 7:53. ¿Por cuánto tiempo más van a estar prestando atención a las indicaciones? 7 minutes. Ajá, entonces ahí voy. Desde el momento en que ustedes expresan la idea, es el presente. Va a ser continuo hasta que finalice. ¿Sí? Vale, ¿cómo se sienten con este tema? Ahí vamos agarrando. Ya le vamos agarrando. No, hombre, tenemos una semana ya con esto. Ajá, yes, Brian. Yes, Brian. Más para que se nos vaya quedando cómo usarlo y cómo okay, all right. Ok, Brian. Sí, no se preocupen. Vamos a traer solo práctica de estas 2 cosas. Vamos al final. Quiero concluir. Lo voy a dejar en 2 grupos. 2 groups. Number 1, actions that are happening in the moment. Aquellas acciones que las expresamos porque están sucediendo en el momento, pero aprendí a identificar cuándo van a terminar. ¿Sí? Número 2, presente continuo para hablar del futuro. Y ahí me quedaría con el presente continuo. No le agregaría nada más. ¿Por qué expliqué las otras 2 partes? Para que vean que van entrelazadas, van en un mismo grupo, en una misma idea. Solo que es como que esté aprendiendo varias funciones. identificar el tiempo, identificar si es un plan, identificar cuándo está sucediendo y cuándo va a finalizar. ¿Sí, clase? Bueno, si nos quedan 5 minutitos, los escucho. Aclaremos cualquier duda que quede. Questions, please. ¿Qué necesitamos para el lunes entonces? Práctica nada más. Practice, right? ¿De qué en específico? Cómo usar y cómo aplicar bien el presente continuo y lo que acabo de explicar para identificar. Para identificar cuándo va a finalizar, ¿es? Ok, ¿qué más? What else? Quiero ver acá. Para saber cuándo va a finalizar, sí. ¿Qué más quieren que practiquemos el Monday? Schedules, events. Tal vez ejercicios que uno pueda hacer, porque creo que ya haciéndolos así en práctica, así como los ejercicios que pone. Exactly. Ya es donde uno mira, ah, fallé aquí o no le entendí. There you go. Ajá. Por ejemplo, el que tuvimos ahora, ¿verdad? De las WH questions. Ahí es cuando ya se van a la práctica y saben si sí han logrado captar o no. Perfecto, Denise. Les traigo oraciones. Lo voy a poner. Yes, Brian, dígame. Don't worry. Podría mandar link a WhatsApp para hacer ejercicio nosotros los sábados, los domingos. ¿De este tema? Sí, así como. Sí, claro, con gusto. Hay infinidad. Vaya, ahorita les comparto. Déjenme compartirles unos cuantos que tengo y les voy a compartir los del manual también. Incluso hay videos de YouTube que se pueden apoyar. Voy a buscar alguno que sea corto y comprensible para que lo hagan bien. Yes. So, no sé si en la plataforma existe algún ejercicio de estos. I'm not sure. On Monday, we're going to have the last review about these topics. Creo que esta unidad ha sido un poco más larga en temas porque aprendimos a usar let me see, ¿de dónde viene esta unidad? Aprendimos a usar obligaciones, ¿se acuerdan? Obligations. ¿Cómo expreso obligaciones? Con 3 verbos modales. Y después es que nos metimos de lleno a el presente continuo. That's it. But before we go, me quedan 2 minutos. Let me check on this one. Go to the platform. I'm sure that you're going to find out some extra information as well. This is unit number 2 that is over. Let me see. La 3 creo que no la hemos revisado. But you can go check the exercises that you have there and try to complete up to this one. Hasta acá deberíamos de estar. En esta, la unidad 3. Sí, miren el ejercicio 11. Todos son ejemplos de planes a futuro. ¿Cómo lo sé? Me está expresando tomorrow, next Monday. Entonces, si revisen este ejercicio, homework number 11, ya lo pueden completar. Esta también. That is homework number 12, ya la cubrimos. Homework number 13. También ya vimos este tipo de preguntas. 14. También abarca en number 15. Todas, sin duda ya las pueden complementar. You have 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 ejercicios. Si gusten, empecemos con esta práctica en casa el fin de semana. Y el lunes, si queda alguna duda de la tarea 11 hasta la tarea número 15, tráiganla a la clase. O you can ask your classmates and the teacher in WhatsApp. Para hoy sí, clase. Time is over. Voy a enviar entonces los ejercicios para que los que tengamos tiempo de practicar lo hagamos, ¿ok? Vamos a parar la clase aquí. Because time is over. Thank you so much for coming today, for participating. And let's continue on Monday, okay? Have a happy weekend, class. Thank you so much for everything. See you. Vemos. Bye-bye. Bye-bye. Bye, classmate. Díganle, bye, classmate. Bye, classmate. Bye, classmate. Bye. Paulina, feliz cumpleaños de antemano. Es verdad, happy Father's Day. En serio, es el cumple de Paulina, entonces envíenlo al grupo de WhatsApp también, ahí felicítenla entonces. Happy birthday, díganle. Okay. There we go. Bye-bye, class.